Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a un vídeo más de la Champions League de los smartphones. Ya sabéis que Jaume y yo hacemos esto desde el año pasado, hacemos un recopilatorio, estos son los segundos cuartos de final. Ya tenemos un primer clasificado, te dejamos la tarjetita por si quieres verlo, ya que se enfrentaron el Samsung Galaxy Note 10 Plus contra el iPhone 11 Pro Max y salió vencedor, en este caso, el teléfono de Samsung. Hoy vamos con el segundo enfrentamiento, Huawei Mate 30 Pro versus LG G8. Bueno, vamos a comenzar. En este caso, este vídeo lo grabo yo solo. Ahora veréis un vídeo que ha grabado Jaume con sus votaciones y el siguiente será al revés, ¿eh? Lo hemos hecho así porque queremos acelerar estos vídeos, no queremos dejarlo muy para adelante, o sea, queremos intentar acabarlo lo antes posible, así que lo grabamos de una forma un poquito más veloz. Sin más dilación, vamos a dar nuestras votaciones. Empiezo yo con mis votaciones para el Huawei Mate 30 Pro. Diseño, un 9. Hardware, un 9. La batería, un 10. El software, un 4. La pantalla, un 9. El audio, un 8. Las cámaras, un 9. El selfie, un 8. El vídeo, un 9. Y el precio, la relación calidad-precio, un 7. Como veis, le he metido una colleja bastante fuerte en el software por el tema de las Google Apps, obviamente. Y en este caso, la nota para mí del Huawei Mate 30 Pro sería de 82. Y ahora vamos con la votación de Jaume. Bueno, pues vamos allá, voy a dar las notas, ¿eh? Voy a empezar en este caso por el Huawei Mate 30 Pro. Y nada, vamos como siempre. Vamos a empezar por el diseño, le voy a dar un 9. 9 también para el hardware, evidentemente, un teléfono muy top. 10 para la batería, aquí sin lugar a dudas es donde más sobresale. Software, ya sabéis el problema que hay. Aquí he querido ser más o menos benévolo, sobre todo pensando que no es la culpa suya, ¿no? Con lo cual, en este sentido les voy a dar un 6. Me quedo ahí un poco a medio camino, podría haber sido más severo, pero creo que un 6 está bien, un 8 para la pantalla, muy buen panel, 7 para el audio, que suele ser uno de los apartados donde habitualmente falla, 9 para la cámara, 8 para el selfie, 9 para el vídeo, que es de los puntos que ha trabajado mucho en esta nueva gama, y al final nos quedamos en una relación calidad-precio que yo he puntuado con un 7, porque evidentemente no es un teléfono barato. Me sale una media de 82, con lo cual mi puntuación es un 8,2. Joder, vaya casualidad, 82. Luego la gente dice, ¿pero cómo ponéis de acuerdo Jaume y tú en los vídeos? Y para que tengáis una opinión, bueno, pues que al final pasan tantos teléfonos por nuestras manos que al final acabas teniendo una opinión pues más o menos similar, ¿no? Llegamos con mi votación del LG G8, vamos allá. Diseño, un 7. Hardware, 8. Batería, 7. Software, 6. Pantalla, 8. Audio, 7. Cámaras, 7. Selfie, 7. Vídeo, 8. Y calidad-precio, un 7. Mi votación y mi resultado del LG G8 es 82. Bueno, y ahora vamos con las votaciones de Jaume. Y ahora vamos a puntuar al LG G8 y vamos a empezar, como siempre, con el diseño. En este caso le voy a poner un 7. No es un teléfono feo, un 8 para el hardware. Un 8 también para la batería, un 7 para el software, pantalla 7 para el LG G8, el audio nos vamos a quedar solo en un 6, un 7 para la cámara, 7 también para el selfie, como veis, notas muy equilibradas, un teléfono que no sobresale especialmente ni por arriba ni por abajo, y vamos a darle un 8 al vídeo, que son cosas que LG habitualmente ha trabajado y también lo hacía en este G8, y al final la relación calidad-precio se queda en un 7, porque si bien es verdad que algunas notas son inferiores, por ejemplo, al Mate 30, pero también hay que decir que es razonablemente más económico en los días que corren. Así que al final la nota media me sale 72, con lo cual 7,2 para el LG G8. Bueno, como veis, lo hemos vuelto a clavar, la verdad que fuertísimo, las mismas votaciones. Nunca sabemos lo que dice Jaume ni lo que digo yo cuando hacemos la Champions, porque para nosotros también es muy divertido saber. Mira, ha dado la casualidad. 82 para topes de gama para el Huawei Mate 30 Pro y 72 para el LG G8 serían las votaciones nuestras en esta batalla. Así que para nosotros el ganador sería el Huawei Mate 30 Pro y haremos con vuestras votaciones. ¿Qué habéis votado? Y evidentemente ha sido un repaso bastante fuerte. La verdad que ha ganado con muchísima
contundencia al Huawei Mate 30 Pro, como veréis en el pantallazo. Un 84% para el Mate y el 16% de los votos restantes para el LG G8. Así que, chicos, chicas, tenemos segundo clasificado, segundo ganador de estos cuartos de final. Ya hay rival para el Samsung Galaxy Note 10 Plus, como es el Huawei Mate 30 Pro. Ojo, super final prácticamente anticipada, también uno de los mejores enfrentamientos. Pero ahora llega lo importante. Ahora sois vosotros los que tenéis que votar el siguiente enfrentamiento. Os dejamos una encuesta aquí arriba y esta es muy interesante. Vas a tener que votar qué teléfono te gusta más, el OnePlus 7 Pro o el Pixel 4 XL. Ojo, de verdad te digo que creo que es una de las comparativas, uno de los cuartos de final más emocionantes que ya podemos ver en esta Champions. Dos teléfonos con bastantes similitudes. Vamos a ver cuál de los dos se lleva el gato al agua. Así que nada, muchas gracias por vernos y sobre todo vota en la encuesta porque tus votos, como veis, son importantísimos para la Champions aquí, en Topes de Gama. Nos vemos. Adiós.